Vamos, pasa. Vale. Venga, empezamos a apretar. Cuando se aleje un poquito ese. Venga, esta es la definitiva ya. Voy a pasar bastante, bastante justito de tiempo por meta. Venga, fuerte ahora. No voy a estar pendiente del de atrás porque está claro, si el de atrás me coge es que mi vuelta está siendo mala, así que no. Ah. Al menos voy mejorando bastante mi mejor vuelta. Pero no me puedo quedar por encima del 2.03, que va. Hay que bajar eso. Bien, buena frenadora. Venga, venga, vamos. Es clave el final ahora. Estoy décimo. Vale. Vamos, ahí está. Bueno, me he quedado por encima del 2.03, pero quinto. ¡Buah! Bien, bien. Ah, uf, acabamos de salvarla, ¿eh? La acabo de salvar por completo. He subido ahí 5 puestos del tirón y... ¡buah! ¡Qué bien me va a venir esto para la carrera! Vale, pues nada. Vamos a hacer la estrategia. Bueno. Listos, ¿eh? Voy a pegar un traguitillo de agua. Y nada, ahora... he estado hablando con Jerochema, que es compañero de equipo, y me ha dicho que ahorre, que ahorrando, si salgo una posición aceptable en la parrilla, ahorrando puedo quedar muy adelante. Él incluso llegó a ganar la carrera a base de ahorrar, así que a intentar coger todo el rebufo posible, a cambiar las marchas a mitad de las revoluciones y bueno, a ver cómo sale. No lo he practicado, así que vamos a ir improvisándolo un poquito a ver qué tal sale. Vale. Todo correcto por ahí. Tengo que darle, a ver, son dos, vale. Es que quiero ir controlando los toquecitos que le tengo que dar al pad del volante para ir mirando las... vamos, el consumo, lo que me queda, las vueltas que me quedan de combustible. Venga, vamos. El francés que tengo detrás, he coincidido con él en bastantes carreras y va bien, va bastante rápido, así que cuidado ahí. Vale. Tengo rebufo de scrapper. Se ha pasado un montonazo ahora mismo el francés de atrás.
Ante todo, mantener el rebufo, eso importantísimo para poder ahorrar y tener ritmo. Uf, qué lagazo. Francés atrás tiene rebufo también. No, hombre, no, que no se me escape ahora. Está abriendo hueco y esto no me gusta nada, ¿eh? Porque los delante están ahí, ¿eh? Están muy cerquita. Bien, bien. Bueno, a ver, de momento por lo menos estoy muy cómodo. La verdad que el circuito con grupo 4 es cómodo. Yo en este circuito, la verdad, sobre todo con grupo 4, voy tranquilo, voy bien. Suelo correr muy cómodo en Alsace, tanto en este sentido como en el inverso. Ojo, los de adelante ahora. Se nota cuando el de adelante, Scrapper, pierde ritmo, ¿eh? Yo le he cogido, pero mira los de adelante lo que se le han alejado ya. Tengo muy poco rebufo, necesito algo más. Aquí ha salido muy lento. Vale, parece que ha tenido algún error por ahí Sabarov, el francés que tengo detrás. Y de combustible estoy ahí, ¿eh? Ahí está la cosa. Estoy como para llegar justo ahora mismo. Pero no sé por qué me da a mí que no soy el único que va ahorrando. Va alguno más por aquí ahí ahorrando. Los tres de adelante es probable que también. Aunque están abriendo hueco, pero puede que estén ahorrando también. ¡Oh! ¡Oh! Se me acaban de poner de corbata. He tocado hierba, si llego a pisar acelerador, adiós carrera. Aquí
y me acerco mucho a Scrapper. Apuro mucho más que él esta frenada, la estoy haciendo mucho mejor que él. Aunque luego él sale fuerte. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, uy, uy, qué error! No sé qué le habrá pasado al francés, pero... pero se ha quedado muy atrás. Bueno, cuartos ahora mismo, venga. No, yo creo que el primero por lo menos... no ahorra, ¿eh? Va tirando con todo. Sí, va a tener que parar sí o sí. Y yo sigo estando muy justito de combustible. Necesito más, más rebufo. Ahora sí estoy donde quiero, ahora sí. Ahora sí que tengo el rebufo que necesito. Bien, vamos. Calma, calma. Calma, calma. Hay que aguantar detrás de él. Que tengo combustible para pocas fiestas. Qué mal ahora. Venga, va, seguimos aguantando bien. ¡Ojo! El primero y el segundo boxes. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, cómo se pone la carrera! No iba ahorrando ninguno de los dos. Vamos, Scrapper. Tira fuerte. Pero, bueno, espérame un poquito y luego tira fuerte. ¡Hostia, cómo se acaba de poner la carrera! Sigo muy justo de combustible, ¿qué pasa? Estoy yendo más rápido, puedo ir más rápido que Scrapper, pero me está limitando el tener que ahorrar tanto. Es que en cualquier momento que pise más el acelerador ya no llego ya a meta. Y no quiero meter tampoco ningún mapa de estos de economía porque no... es que como no lo he practicado, tengo miedo a poner un mapa 2, 3 y ponerme demasiado, ir rodando demasiado lento. No lo sé, no lo sé. Prefiero ir haciéndolo así, gestionando yo el cambio. Pero es que voy mucho más rápido que Scrapper. No sé si él está teniendo más problemas de combustible que yo. Yo puedo adelantarle casi en cualquier momento, pero prefiero mantenerme aquí atrás. Pero más pegado no puedo estar. El primero y el segundo están ahora sexto y séptimo. A falta de dos vueltas. Aunque ellos... uy, qué pasada aquí de frenada. Ellos van a poder rodar muy fuerte sin guardar neumáticos ni combustible ni nada. O sea, van a venir a tope estas dos vueltas. Pero... vale. Buah. Se les quitan rivales de medio. Están ahora cuarto y quinto. Me cago en todo.
Ay, esas dos entradas a boxes. Venga, Scrapper, dime que te vas a quedar sin combustible, que te vas a quedar tirado y te voy a adelantar en la recta de meta, dímelo. Es que no voy a tener combustible para poder hacer una última vuelta a tope. Lo que hubiese querido sería eso. Estoy yendo más rápido que el francés, pues eso sería lo ideal. Tener suficiente y en la última vuelta tirar a tope, adelantarle y hacer una vuelta ya fuerte. Madre mía, el alemán está tercero ya. A 3 segundos. Buah, esto no me gusta nada, ¿eh? Vamos, Scrapper, por Dios. Uy, 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 cómo baja la diferencia. No, 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 no. Imposible, imposible. Va a llegar. Llega seguro, seguro. Segurísimo. Estoy justísimo. Demasiado justo de combustible. No me lo puedo creer. Voy a tener que ahorrar ahora ya lo indecible ya. Que va, el alemán está ahí ya. Está a menos de 2 segundos. ¡No! ¡Qué cagada! Javi, por Dios. Vamos. Qué rápido viene. Buah, ya está ahí. Ha bajado del segundo ya de diferencia. No, el alemán nos va a adelantar no solo a mí, va a adelantar a Scrapper también. Porque justo... justo antes de la chicane de meta hay una recta y ahí nos va a poder adelantar porque él no va ahorrando. Mira dónde lo tengo ya. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Me dejo adelantar. Nada, nada. Qué golpe le he dado, tío. No, no me voy a aprovechar del golpe para ganar la posición, o sea, Y además ahora me voy a quedar sin combustible, ya no tengo rebufo y ahora mismo iba muy justito y ahora ya sí que nada, ya nada. Estoy a cero ya. Vaya leñazo que le he pegado, tío. Ya está, me quedo sin combustible, así que nada, perderé, a saber, 3 posiciones o a saber. Ahí llega ya el portugués. El belga va a llegar también. Sí, uf, me ha adelantado justo a la meta, macho. Justo, justo a la meta. Vaya golpe que le he dado. Bueno, al final, a ver, yo creo que el alemán y el inglés me hubiesen adelantado igual. Hubiese peleado por la cuarta plaza. Al final, la sexta posición, pues mira, me he quedado sin combustible, pero bueno. La verdad que ahora mismo me da bastante igual. Buah, me acabo de quedar bastante chafado. A ver, iba muy pendiente el alemán. He cambiado el radar y... Es el fallo que he cometido con el radar. Me he puesto a mirar el radar, he visto que el alemán venía por dentro, he intentado taparle la trazada al alemán, por lo menos para intentar no ponérselo fácil en lo que quedaba de carrera. Y me he distraído con él, me he pasado la referencia de frenada, nada, muy poco. Me lo he debido pasar 10 metros. Pero bueno, pues lo suficiente para darle un golpe al francés.
Ah, qué mal cuerpo me ha quedado, la verdad. Más que nada porque la carrera iba tan bien, estaba siendo tan bonita entre el francés y yo. Es la típica carrera que luego nos íbamos a felicitar el uno al otro. Y se la he chafado, la verdad. No ha sido. Voy a pedirle perdón lo primero. Buah. No ha sido un golpe de la hostia, no lo he sacado de pista ni nada, pero. El alemán yo creo que lo hubiese adelantado igual. Pero puede que el inglés no. Y se la he chafado, se la he chafado. Le he dado ahí, lo he desplazado, han podido meterse por dentro los dos que venían atrás y lo han adelantado fácil. Bueno, voy a pedirle perdón otra vez, pues no me contesta, no veo ahí que diga nada y. No, tiene que tener un buen cabreo, así que bueno, por lo menos que vea que no ha sido. Que no ha sido a propósito. O sea, a ver, estas cosas sí, pasan y no ha sido intencionado y tal, pero yo si no me pasan a mí, la verdad que mejor. Uf, bueno. Nada, yo todo lo que pasa en las carreras ya sabéis, yo lo comparto en el canal, salgan bien, salgan mal o de un golpe y le fastidie a alguien, bueno, pues aquí está. Así que nada, bueno, la estrategia la verdad que ha sido buena, me ha faltado entrenarla para hacerlo un poquito mejor, pero bueno, nada, gente. Espero que lo hayáis pasado bien, suscribíos si no lo estáis, un saludo a todos, chao, chao.